Bueno, este programa es para levantar el plástico principalmente en las comunidades rurales. Son los coordinadores de cada una de las comunidades quienes levantaron el plástico, nosotros solo lo acopiamos aquí en este centro. Es importante destacar que hubo una competencia muy bonita entre las comunidades para ver quién juntaba más botellas de plástico, entre Chupaderos, Morcillo y Valle Florido. Estuvo una competencia muy cerrada porque además anunciamos que les vamos a entregar un premio, material deportivo, algunas acciones para motivar a la gente a que limpie su comunidad, vale la pena hacerlo. Estamos obligados todos a entregarle a las generaciones que siguen un medio ambiente lo menos contaminado posible. Pues lo que tenemos aquí, según nuestras estimaciones, son 55 mil botellas de plástico, ¿no? Que pues yo no sé si son muchas o son pocas. La verdad es que todo este plástico que está aquí estaba tirado en las comunidades. Y no es todo. Obviamente es una parte del que se pudo recuperar. Hay mucho más plástico tirado, pero yo espero que esta acción sensibilice a la autoridad.